Hoy día tenemos que tratar de meter la T8 de la Valentina y la Polygon en cajas de bicicleta. Y existe el rumor y el mito que tenemos que comprobar, y es que las cajas de bici las cuidan más que los bolsos de bicicleta. Así que si la Polygon y la bicicleta de la Valentina llegan a entrar a Rapa Nui, funcionó. Próximo paso es envolverla lo mejor posible. Esto es lo que hay disponible, así que es lo que vamos a usar. Finalmente Matías me dio la idea de que había que dejar la rueda trasera puesta. Sabe de cajas. Así que ahora la vamos a proteger y la vamos a meter ahí adentro. Bueno, Martín. Así quedó la bicicleta de la Valentina. La T protegida, el manubrio agarrado a la horquilla. Y estos cartones para que entre en la caja o en la rueda. ¿Qué te parece a ti, Matías? Impecable. Bueno, para el Instagram, el hombre. Están las dos bicicletas listas. Ahí está la X4 One, acá está la T8 de la Valentina. Y ahora solamente queda confiar en que alguien la va a tratar bien. Gracias por todo. No, gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao. Ahora hacer bolsos. Puta, a ver si conseguí una bicicleta algo. Nos vemos, Martín. Chao, compadre. Chao. Aquí vienen las cajas. Uy, apenas paso por la puerta. Muy bien. Las bicicletas no entran en la cinta transportadora. Se van a pulso. ¿Cómo va, Nano? Aquí, cargado hasta los dientes. Japón. Muchas cosas pudieron haber salido mal con estas mochilas, pero salió todo bien, así que... Todo bien, todo. ¿Todo bien? Todo bien. Ah, no, se me cayeron los pasajes y ahora la Valentina me odia. Se me cayeron y pero lo recogió todo bien. El Nano. Pero todo, ¿todo bien? Bien. Sí, todo bien. El equipo lo encontró. Somos los últimos en la fila. Vivimos llegando atrasados nosotros. ¿Son los dos? Sí. La nave. ¿Para dónde vas, Valentina Paz? ¡Ay, rima! A la isla. En esa bodega deben estar las bicicletas. La adelante, la de atrás. ¿Quién lo sabe? No en ese avión, en este avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. ¿Qué opinas del clima? Está rico. Está bacán. Por allá van nuestras bicis. ¿Dónde está nuestra bicicleta? El pájaro va grande, man. En cualquier momento salen las bicicletas de ahí. Oh, ojalá que no lo tiren como ese bolso. La cinta transportadora y acá llegaron las bicicletas. No se ven maltratadas, así que todo bien. Ahí van las bicis. Nos vemos. Lola. No, perfecto. No se ve partida en dos. Se reciclan los precintos para el viaje de vuelta. Llegó el momento de la verdad. Si giran bien la rueda, es un gran paso porque no se habrían doblado los discos. Muy bien. Muy bien.
andamos perfecto. Funcionó. Están las dos bicicletas listas para los pedales de la Valentina. Tenemos que buscar una llave de 15. Acá les puedo dar una recomendación, y es que siempre cuando quieran poner un pedal, pongan el hilo con la mano, porque hay personas que han puesto el pedal izquierdo en el derecho, el derecho en el izquierdo, y puede ser un problema grande. Siempre se apretan hacia adelante, siempre se sueltan hacia atrás. Y ahí está la Polygon. Llegaron en muy buen estado las bicicletas, así que muy bien por eso. Clima cambiante, totalmente. Todos estos stickers se quedan en la isla, así que chiquillo, acá hay poquitos de los nuevos. Dame dos pan. Una. ¿Qué pasa, Valentina? Vamos de vuelta para la casa. Ha pasado un tiempo desde que llegamos de Rapa Nui y aún no he tenido tiempo para desembalar estas cajas y ver si las bicicletas están buenas. Así que eso es exactamente lo que voy a hacer ahora. Crucemos los dedos. Dímelo. Hey, nena. Te ves buena. Oh. Hola, tú, weona, te echaba de menos, loco. Dropper post. Unas pocas conclusiones sobre lo que fue viajar con la bicicleta en caja. Son pocas, pero importantes. Este eje no lo puse con ninguna protección, no le pasó nada, pero empezó a hacer bastante daño a la caja. Así que esto estuvo a punto de atravesar hacia el otro lado y aquí de hecho está marcado. Lugares importantes para cubrir fueron el sillín, porque la parte superior de la caja topa acá. El dropper debe ir comprimido hasta abajo. En la parte delantera queda todo desarmado y colgando. La horquilla hay que forrarla en un cartón grande. Es este, que viene con las cajas de las bicicletas. Así que envuelves la horquilla en cartón. Luego envuelves el manubrio en cartón. Y luego lo pones en la posición más cómoda que quede, sin sobresalir hacia abajo. Y sin sobresalir mucho hacia arriba. La T envuelta, muy bien envuelta. Aquí va la T metida. Este plástico se rompe como nada. Es tremendamente débil. Pero si le pones una capa de tape, aguanta un montón. La rueda en todos los viajes las puse por el lado derecho, por ninguna razón en especial, según recuerdo. La biela que queda al lado de la rueda debe ir apuntando hacia atrás. Si queda ahí, ocupa mucho espacio. Si la tiras para atrás, queda más espacio para la rueda. Silencio, por favor. Y hay algunos plásticos importantes y necesarios. Este es hermoso. Este se engancha en el piñón por detrás y se pone como tapa para que no golpee la caja y no pase lo que pasó ahí. Debe haber algún tipo de enganche para el otro lado, pero no lo teníamos. A pesar de eso funcionó y probablemente si pones cartón acá sea suficiente. El cambio trasero está en este cambio grande porque la pata, mientras más adentro esté, más protegida está. Cuando la pones en el cambio más pequeño, sobresale bastante y se puede dañar, así que ojo con eso. La rueda trasera va instalada, la rueda delantera, pongan el eje, porque el eje le va a dar cierta rigidez, de todas maneras. Y bajo el eje pongan este tope para que la parte baja de la horquilla no sufra. ¿Qué es eso? ¿Cuándo pasó? Para poner la rueda delantera al costado derecho de la bicicleta, le puse dos de estas tapas para que no haga daño. Una por un lado, otra por el otro. Una tapa de esta de aquí vendría perfecto, pero no teníamos. Y dependiendo de tu freno delantero, wow. Trabas para los
calipers. En caso de que se llegase a apretar la manilla delantera, tus frenos no van a estar completamente comprimidos cuando llegues a destino, pero hacia acá sobresalen un montón y topan en la caja, así que yo los puse desde aquí hacia allá. ¿Capish? Vale decir que si no tienes absolutamente nada para poner los calipers, un pedazo de cartón puede servir. Hay que sacar los pedales, claramente, y los pedales en una caja aparte, porque esos pines pueden hacer estragos con tu bicicleta. Y con todo eso dicho, vamos a terminar lo que empezamos. Y estamos listos. Revisa que tus ruedas giren derecho, que los discos no estén frenados. Lo mismo con la rueda trasera. Revisa que tus frenos funcionen. Vuelve a setear todo como estaba y recuerda que los pedales se ponen hacia adelante ambos y se sacan hacia atrás ambos. Aparte de todas estas piezas plásticas que vienen con la bicicleta, lo que vas a necesitar son precintos para amarrar la rueda al marco. Y un montón de cartón. Y un montón de tape. Un cartón se corrió en la bicicleta de la Valentina, pero no le cuenten. Nadie le diga nada, por favor. Esto es lo único que veo hasta ahora, así que... Ah, desapareció. Brand new. Ahora tiene más carácter. La manilla del dropper, que está aquí, rayó el marco, que lo hice pasar piolita, disimuladamente. Así que hice otra cosa que quería hacer, que era tomar los pedales que tenían la gorda en oferta y ponérselos a la Valentina, porque estos pedales son bastante mejores que estos pedales que traía originalmente la Polygon. Doy gracias de que traía pedales, pero ahora voy a tener una muy buena excusa para decirle a la Valentina rápidamente que rayé su bicicleta, pero le puse pedales nuevos. Hay un mito dando vuelta con el tema de los viajes en bicicleta, y es que existen tres maneras de viajar, básicamente. Con la caja de la bicicleta, con un bolso de género reforzado con plástico, o con un bolso de plástico. Lo que averigué un montón antes de partir a Rapa Nui era que los bolsos de género por lo general no los trataban muy bien porque supuestamente la bicicleta estaba bien protegida adentro, pero todos sabemos que son de género e igual se pueden aplastar. Las cajas de bicicleta las ven como algo más delicado, así que les llega aparentemente menos maltrato, lo que puede ser corroborado con que las dos bicicletas hayan llegado en perfecto estado, a pesar de que yo soy un pastel y rayé la bicicleta de la Valentina. Y lo que creo que es la mejor opción para viajar es bolso de plástico, que son los bolsos rígidos que de verdad aguantan peso y de verdad protegen tu bicicleta, así que fue un alivio ver que la manera más barata de viajar es una de las mejorcitas, ¿se puede decir eso? Es algo que funciona y le puede servir a cualquiera. Si es que quieres conseguirte una caja de bicicleta, anda a una tienda de bicicletas y probablemente tengan la amabilidad de regalarte una caja. Si no, anda a la tienda siguiente, porque en este mundo hay de todo, así que trata de conseguirte alguna de las piezas para reforzar la bicicleta, que vienen originalmente en las cajas. Si no están, wincha y cartón por montones, y la vas a poder reforzar igual. Así que si te gustó este video, dame un like. Si tienes algún amigo que esté buscando alguna manera rápida y económica de viajar, cruzando los dedos de que no le pasa nada a la bicicleta, pero teniendo una buena posibilidad de que no tenga problemas, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro! Tengo algo que decirte. ¿Qué hiciste? Dos cosas. ¿Qué hiciste? ¿Desembalé las bicicletas? ¿Ya? ¿Oh, esa no era? No. No, le cambié la horquilla a la flaca eléctrica. Tu bicicleta se rayó. Pero tiene pedales nuevos. ¿Por qué tiene pedales nuevos? Porque le puse los pedales de la gorda en oferta. ¿Y qué le pasaba a mis pedales? Tenían peor agarre, así que ahora están bacanes. ¿Qué?
rayó. La idea era que eso se te olvidara. No, se rayó un poquito y lo pinté con pintura negra acá. No se nota mucho. Le puedo poner un sticker. Ay. Es poquito. Sí. ¿Ya? ¿Pero todo bien? ¿Estamos listos, panda?